parte fundamental de generar ambientes armoniosos y donde se propicie la disminución o que no se lleven a cabo delitos, es tener al 100% activados los espacios públicos como parques, jardines, calles, que son las áreas donde la gente transita a diario. Donde la gente convive, donde la gente se desarrolla, y son estos lugares donde se presta atención para poder generar mecanismos de prevención. Hablamos que es importante que se generen o se promuevan estos lugares seguros, como en el caso del tema de la iluminación, porque juega un papel fundamental tanto en la disminución de delitos, pero también el poder inhibir que se cometan actos ilícitos en estos lugares. Recordemos que un espacio donde hay maleza, donde hay graffiti, donde hay abandono, se empiezan a juntar personas que se dedican a otros temas, ¿no? Tanto a delinquir, tanto a robar, como a muchos factores negativos que los vuelven a ser o los hacen espacios inseguros para las familias. Y este lugar que en vez de ser un espacio donde la gente vaya a convivir, donde la gente se acerque a generar actividades de sana convivencia, pues se vuelve lo contrario.